es lo pivot. Right, hello. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, good evening. What happened when you look at no good, man? Okay. Are you okay? Okay. I am eat pupusa. Wendy, present. I am too eating pupusa. I am. I'm sorry. I am eating pupusa. Okay. I am eating pupusa. All right, all right. Very good. That is not yet. People, give me a second, please. 1 second, okay? Okay. Vaya mierda. ¿Y me lo puede comprar? Vaya usa. No, mami, solo se cayeron ahí. Ven y me senté en ellos. ¿Y dónde estaban? ¿No viste? Aquí estaban, veo, estaba aquí. Cayeron ahí. Es que no te fijas vos también. Sí, por lo que sí. Pero se dan un paso, señora. Ya ven. Qué bien. Hello. Todo lo que hace el señor. Ok. Hi, guys. Oh. Hello, Juan. Good evening. Hello, teacher. How are you, Juan? I am sick. Ah, oh no. Sí, si me duermo media clase, me tengo que desconectar porque me he tomado la pastilla. It's okay, man. It's okay. It's okay. Have you gone to the doctor? Yes. Hmm? Yes. Now, yes. Okay. Pero no es COVID. No problem. Es una gripe normal. Mataría, pero para no afectar. Ya me voy a echar alcohol en la cara. Tomado me lo voy a hacer. Yeah. I'm sorry, Juan. Thank you. Tomé té o té de hierbas, no sé. Sí, ya llevo casi 3 días. ¿3 days? Wow. Sí, tenía que ponerte tarde, venía ya mal ayer, todo el día. I understand. Okay. But are you happy? Yes. Yes. Okay. Very good. Excellent. Wendy, hello, Wendy. Good evening. Hi, Wendy. Hey, Wendy is not here. Hi, Wendy. How are you, Wendy? I'm happy. I'm so happy. Excellent. I wait my class. Okay, I am waiting. With attitude, excellent attitude. Okay, for the actual attitude. Perfect. Inventando. La cosita que no paso de decir lo mismo cada vez que me pregunta usted cómo estoy. Okay, excellent. ¿Y usted qué tal? I am. How are you, teacher? I am tired. Super. Me imagino. Super tired. Se va a estar durmiendo hoy. No, impossible. That's not possible. Impossible. No, possible. No. Excellent. Francisco, hello.
Hello, teacher. Good evening. Good evening, Francisco. How are you? I'm very fine. You look sad. Are you sad? Sorry? Are you sad? No, no. No, happy. No, happy. Oh, okay, okay. Very good. That's excellent. All right. Yesenia, hello. Hello, teacher. Hi, Yesenia, how are you? Good. Very good. Very perfect. Perfect. Are you happy? Yes. Okay. Siempre. Every day, huh? Always. Every day. Alejandra, hello. Alejandra, are you there? Can you hear me? Alejandra, you? No, okay. Alejandra is not there. She's lost. Okay, very good. Oli, Oli, no, no, aquí estoy. Hello. Ah. Lo que pasa es que estaba haciendo otra cosa aquí en la computadora y no me salía. No podía activar el micrófono. Perdón. Okay. Me disculpo. It's okay. How are you, Alejandra? I am fine. Perfect. Okay, excellent. Perfect. Everything is fine. Everything is perfect. Okay, very good. For real, I have, you don't see my eyes like big. No? No, right? Perfect. Beautiful. Color de la camisa. Al color de la camisa se le ve la cara. My eyes? Sí, la cara completa. Algo entre gris y blanca. Mira, se echaba ceniza. Okay, very good. Francisco is not happy today. He looks different. Yes, look. I don't know what happened, Francisco. Perdimos a Francisco. Tengo un poco de gripe. Oh, no. Ah, pues me la pasó a mí. No hay mascarilla. Póngale mascarilla porque igual, lo peor, quizás. Sí. Yeah. Ok, I'm sorry. No, yo remoco en la pantalla. Malo. Esta pandemia nos dejó muchas cosas malas, muchas malas experiencias, pero también muchas risas. Este cierto día veía un video en no sé si era en... Ya no estuvo desconfianza, Wendy. Hey, Wendy, ¿cómo va a pasar, no. ¿Cómo va a pasar la gripe? Ok, hay otro tema aquí cerquito de mí, así que me lo pongo. Okay. No me quiero enfermar. No, sorry. A todos nos va a dar COVID. A todos nos va a dar COVID. A mí ya me dio, pero hoy no es eso, hoy es gripe. Ok. Yo no sé si en eso estoy. Uy, Cruz, no. Te va a ayudar, venga Jesús. Mi cuñado salió positivo. I'm sorry, man. Ahorita él está ingresado en el hospital El Salvador. ¿Estado? Está ingresado en el hospital El Salvador. ¿Pero su estado cuál es? Pues ahorita ya recuperándose. Ah, okay. No le dio fuerte porque ya tenía las dos vacunas. Ah, solamente tuvo una crisis respiratoria, pero fue al principio, digamos al tercer día que estuvo ahí. Okay. Pero ya está mejorando. Excelente. Esperemos que no sea eso, Francisco, solo sea un pequeño resfriado y no pase sí, a más. Sí, sí. Sí, pase. Pues no tuvimos mucho contacto con, bueno, él siempre se aisló porque... Le dijeron de que en el seguro, porque lo operaron, le dijeron de que pues no tuviera mucho contacto con la familia. Y así hicimos. Él siempre se aisló, así que pues mi hermana que prácticamente vive con él,
No, hasta el momento no ha presentado ningún síntoma. Okay. Bueno, okay. Y no, pues. Todavía morir hasta que termine el mes. No nos va a pasar el mes. Va, pues. Ojalá, hacerlo como Noé. No, hello, Noé. No, Nelson. Hello, Nelson. Hello, teacher. Good night. Good evening. Good evening, Nelson. How are you? Fine. And you? I'm fine, thank you. Sorry. Good. Mucho no molesto. Are you happy? No problem, yes. Excellent. All the time, yes. That's good. Much problem in my life, or I like happy. Okay, that's good. That's the spirit, okay? That's the spirit. We need to be happy every day, okay? Every day. Yes. No matter the problems. Full time. Exactly, yeah, full time. Excellent. Hello, René. Good evening. René is not happy today. He's ignoring me. He's ignoring me. Hello, René. Hay que tener apagado el micrófono. Yes. Es verdad, yo hablándole y todo, perdón. Pensé que me estaba ignorando. No, yo hablándole todo, que si estoy feliz, que aquí que hay, usted en mi caso, sí. Es que se le ve todo el rostro negro. Ajá, entonces no. Lo que pasa es que la luz me da en la espalda, por eso es que se ve el rostro negro. Entonces no le pongo, no sé si también implica el brillo del teléfono, puede ser también. Uh-huh. Yeah. Entonces. It's possible. Pero se me le acaba la batería rápido. Ah, okay. I'm sorry for that. No, pero no cambió nada. Igual está. Okay. Parece jugador bloqueado. No, mejor Cognito. Okay. Parece Lukaku. Ah, cabal. Solo los dientes. Okay. Excellent. Briseida, hello, Briseida. He's serious. Hello, teacher. No, okay. Now she's smiling. You say that, I smile. Sí. There you go. How are you, Briseida? I'm fine, teacher. And you? I'm fine, thank you. Where's the baby? No está, está con su mamá. Oh, no, sad. I'm sorry. Sorry. Sí. My baby is with his mom too, so I'm sad. My baby is not with me. Ya está con su mamá. Solo pasa aquí en la noche cuando se queda a dormir aquí. Ah, okay, I understand. Sí. Excellent, Briseida. Mauricio, hello. Mauricio, hi, Mauricio. You are my namesake. Mauricio, how are you? Hola, teacher, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Excellent. Bien. That's perfect. Good. Hey, I sent a word to the chat. Can you see the chat? In the Zoom chat. Uh-huh. People, in general, yeah, how are you? Envié una palabra al chat de Zoom. No sé si la pueden ver. Ahí la acabo de mandar. En el chat. Es mala palabra esa. Namesake. Namesake. Namesake.
Namesake. Namesake. Namesake is the person that has the same name. Example, Mauricio. Mauricio. Sí. Carlos. El mismo nombre. Ajá, exactly. Tocayo, exactly, that's what it is. Namesake. Tocayo. Namesake. Right? Okay. Namesake. Tocayo. Yes. Mauricio, are you happy? Yes, teacher, happy. Okay. Bien. Excellent. Very good. Elizabeth, hello. Elizabeth? Hello. Hi. Hello. Hi. Good morning. Good morning. Good evening. How are you, Sandra? Good. Okay, perfect. Excellent. Are you happy? Yes. Muy bien, excellent. Voy a hablar con Agua Esponja. La camisa amarilla. Okay, excellent. Hello, Noé. Hello, teacher. Hi, Noé, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, teacher. Perfect. Excellent. Delmi, hello, Delmi. Good evening, teacher. Good evening. I am tired. Oh, no, me too. I'm tired. It's been a difficult day. Sorry. It has been a very, very difficult week. Very difficult week. But you know, money is good. We need money. Okay. Sin trabajo no hay dinero. Sin dinero no hay felicidad. Yes. Okay. Excellent. Mario, hello, Mario. Hi, good evening. Good evening, Mario. How are you? Hi, good, thanks. How is it going? Everything is perfect. Are you sick? What? Are you sick? I don't know. No, you don't know? Is it enfermo? No. Yo creo que no. No lo sé. Se le escucha diferente la voz. No, pero... es quizás como estoy usando otro dispositivo, no estoy en la máquina. Ya evolucionó su voz, se le cambió la voz. Ya desarrollé. Pero se me escucha diferente. ¿Consiguió Ray ayer? ¿Consiguió Ray? Ey, difícil, ayer fue feo, hasta allá bien noche, ¿cómo se llama? Me di cuenta que estaban... en paro la ruta que viene para acá y fue una odisea, pero gracias a Dios llegué tarde, pero llegué a las 10:11. 11 por ahí, sí, porque uno hasta Lourdes y de ahí de Lourdes busqué otro para venirme hasta la casa, pero menos mal que gracias a Dios llegué. Excellent. We're happy for you. Thank you. Okay. People, are you working on the platform? Yes? Yes. Yes. Perfect. Yes. Because I will need that platform completed by tomorrow. You know, because tomorrow we finish the third week, okay? And the next week we finish the module number two. I finished yesterday. You finished the whole week? The class yesterday. Oh, okay. That's perfect. All right. Is anybody here having problems with the platform?
Do you have any problems with the platform? No? No, teacher, no. Ahora tuve un problema, que cuando ingresé, no había nada de lo que yo había hecho. Me tiraba hasta los cursos que estaban ya desde el 2019. Pero me salí, nuevamente me ingresé y puedo ingresar bien. Ok. Yo tengo una pregunta, no sé si solo a mí me pasa, pero cuando intento ver los videos de las clases anteriores, me aparecen como pausados, como cuando un disco está rayado y sale la misma porción, la misma escena varias veces. Y lava ese pantalón. Así me salen. Where, Sandra, where do you watch the videos? Do you watch the videos in the platform or in YouTube? Los anteriores, de las clases anteriores, o sea, pero de este módulo. No, but do you watch the videos in the platform or on YouTube? En el ¿cómo se llama la plataforma? Maybe that's los de YouTube, los que están en la plataforma. Maybe that's that is the problem. I don't know. Entonces no sé por qué me sale así. Ahí le voy a mostrar por WhatsApp después cómo me salen, porque yo lo intento ver y como que se repite la misma imagen. Okay. Yes, please. Send me a message in WhatsApp. Yes. Just see what the problem. Okay. Yes, Mauricio, dígame. Yo estoy ocupada, Jonathan. No seas vergüenza, hombre. Wow. Wow. Fue la... Relax. Relax, Yesenia. We're going to call the police. Okay, dígame, Mauricio. Sí, que no, casi se oye cortado. Eso de lo que dice la compañera, sí, está ahí, pero a mí me aparece en los videos de YouTube, en lo de nosotros. Uh-huh. Ahí aparece como que le diera, cuando uno quiere ver una película, hace un video y le da retroceso varias veces a la misma imagen, por vez de salen los compañeros ahí que están como que uno está haciendo una cosa y le hace así. Sí, exacto, así me sale. Igual que los muñequitos. Sí. Porque así salimos todos, hasta el teacher, Wendy, sí. Yesenia, todos salen así, así por pedacitos, igual que los muñequitos. Que ajá, tic, y moviéndose tic, varias veces. Y sale como una musiquita. Pero es los videos en YouTube. Qué raro. Es como que estuviera grabado un disco y el disco estuviera rayado. Que regresa la misma imagen. Y se repite. Y se repite varias veces. Entonces lo que hago, mejor me salgo y veo la clase en la plataforma normal. Bueno, no me ha pasado. Y usted sale como que estuviera poseído porque se mueve varias veces en el tiempo. Sí, así salimos, que como que de repente le agarra una chiripiorca ahí y sale uno. Ah, pero eso es cierto, porque la iglesia está satánica. Eso iba a decirle yo, de tanta música satánica que escucha. Eso es cierto, por eso sale así. Eso está bien grabado. No, mi culpa. I listen to good music, okay? Good music. Yeah. Si se va un espejo, no se va a ver, no tiene reflejo. Sorry. Si se va un espejo, no tiene reflejo. Por eso son los vampiros. Sí, tengo. ¿Qué vi? Todo de noche trabaja. No, qué raro. You can attend it. Okay, people, let me take attendance right now. Okay. Here we go.
Alejandra Yamilet, hello. Hello. Liseida Yamilet. Hello, teacher. Leo Carlos Luis, no, maybe later. Carlos Mario Vendaño, not yet. Carlos René. Present, teacher. Hello. Delmi Guadalupe. Present. Dora, she's not here today. Emma Yanira, she said that she was not going to join the class today. Francisco Godinez. Present. Juan Jose. Hello. Maria Amanda. Present. Hello, Maria. Good morning. Hello, teacher. Mario Alexander. Here. Mr. Wing. Satanic music. Okay. Noé. Hello, Noé. Hola, teacher. Hola, teacher. Oscar Mauricio Montenegro. Presente, presente. Presente, teacher. Reina Margarita. Hello. Hello, teacher. Hi. Sandra Elizabeth. Here, teacher. Wendy. I'm here. Okay, and Yesenia. Yesenia, hello. Aquí estoy, presente. Ay, lo que pena. Hasta pena le da, mire. Es que ya ve, hay diferencia cuando está mi cipot. Ay. Ya va a sacar el cincho. Yo con palo le doy. Ya no le duele con pinch. Bad person, bad mother, man. Quítele el PlayStation, ahí está. Así castigado. Duele más ese que el dolor físico. Ok. People. Let me know when you see the presentation. Yes. Okay, excellent. People, we're going to continue talking, and we are going to continue talking about present continuous. Okay, present continuous. But today, we're going to talk about present continuous for temporary situations, yes, okay, for temporary situations. So today's topic is going to be about this, about present continuous for situations that are temporal, okay, temporal or seasonal, okay, or seasonal. Now, look. What was the previous topic about? Do you remember yesterday's topic? WH question with present continuous. WH questions with present continuous. We had a lot of problems yesterday with this topic, remember? It was very difficult yesterday. So, people, what do you remember? Tell me. What else? What else? Hello? What else do you remember? Hello, people. Estructura, teacher. Structure? La estructura. What is the structure? HW, no, WH question, el verbo to be. El verbo, ING, más el complemento, y el signo. El sujeto, faltó. Subject. Ah, perdón, el sujeto. El sujeto. Lo corrigió después. Uh-huh. Yes, ok. Sorry.
Okay, okay, very good, very good. Do you remember the auxiliaries? What is B? I, is, are. Okay, we have three forms of B. Am, is, are. Is, are. What is the form? What is the form of the verb? Do you remember the form of the verb? Presente continuo. Oh, the verb. ING. Okay. ING. ING is the structure of, okay. We have here the WH questions that we were checking yesterday, remember? What time, what kind of, where, when, which, who, whose, and why, okay? These were the questions that we were practicing yesterday, okay? Also, we were practicing this structure, okay? We don't know. All right, let's continue. We were also practicing the structure, okay? Well, I was showing you the structure, and it is here, you can see it there, okay? WH question, be, it are the subject, the verb in the ing form, and the complement, okay? This is what I was showing you yesterday, okay? And these are some examples of some questions that we read yesterday, remember? We were reading these questions, we were just checking out the structure of each question. Like example, we have, which role are you taking to the conference this week, etc. Well, today we're going to continue with a similar structure, okay? With a similar structure, we're going to continue talking about the present continuous, okay? So that's what we're going to be doing, all right? Before we start, do you have any questions? No. No questions? Yo la verdad es que no me quedó muy claro el tema que vimos, el último tema que vimos ayer de los verbos. Me confundo. La estructura, no sé por qué me confundo. Well, in that case, sorry? Okay, it is this standard. Okay. Is this the structure? Mm-hmm. Yeah. This is the structure that we were studying yesterday of the question. And it's of the questions that we were also studying yesterday. Okay. But since you want to practice, that's fine, that's perfect. Okay, let's practice. Give me an example, okay, of a question. Un ejemplo, okay. Yo puedo, okay. Why is Katie washing in the house? No. Why is Katie cleaning in the house? Cleaning the house. Uh-huh. Okay. Yeah, that's how it goes. Mm-hmm. Okay. Sí. Perfect. Okay. Perfect. Thank you very much for that. All right. Easy. Give me another example. Otro ejemplo. Yes. What is why is
Why is reading? What is, sorry? What is? Mm-hmm. What is he? Mm-hmm. Reading. 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 Mm-hmm. A book. Okay. Okay. Very good. Very good. Okay. 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 Now it's easier for you. En esa parte, teacher, que ahorita se me va aclarando, es las preguntas WH son para acciones, ¿verdad? Para preguntar acciones, por lo tanto tienen que llevar un verbo esas acciones. Yes, yes, exactly. Sí, lo que pasa es que yo me estaba confundiendo porque yo quería decir de quién es esa Coca-Cola en la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces yo me confundí porque no llevaba un verbo. Uh-huh. Ahí fue donde me trabé. Entonces hasta ahorita estoy aclarando que esas son para acciones que están realizando. Exactly. Es for progressive actions, progresivas. Es para progresivo. Por lo tanto, todas llevan un verbo por las acciones que hacen. En ING. Okay. Mm-hmm. Ya que ese es el tema. Okay. Right. Teacher. Yes. Pero pensándolo en español, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Al pensar la estructura en español, sería lo que yo les decía ayer, ando, endo, corriendo, bebiendo, caminando. Uh-huh. O sea, al darse esa idea, ya uno ya puede formar el presente continuo. Uh-huh. Que sería con la forma ING. Yes, exactly. Exactly what Nelson said. Yes. All right. More questions? No. No, okay. Goodbye. Here, this is today's topic. Okay, today's topic is this: how to use present continuous for temporary situations. For temporary situations, look at this the explanation. Look at the explanation. We have here an explanation. What is this? Here is a lesson, look at it. Use present continuous for temporary situations. Okay, temporary situations. The temporary situations are activities that take a few hours, a few days. Okay, it's just temporal. Okay, temporal. The expressions these days and at the moment, okay, and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Okay, with the expressions these days and at the moment, we are expressing the temporary situation. Or we're expressing that the activity or the action is temporal, okay, with that part. Now, let's go to the examples here, up here. Look at the examples. I am reading a new book these days. These days, okay. This is a temporary activity, because the person will finish reading the book, okay? The person will finish reading the book. Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. We are taking an English course. The course will end, okay? Entonces, usamos el continuo para acciones temporales, okay? Acciones que duran, que quizás, bueno, las acciones en este momento no son progresivas, que están sucediendo en ese momento, okay, sino que las expresamos en continuo porque la acción es continua durante un periodo de tiempo temporal. Si vemos el primer ejemplo, dice, estoy leyendo un libro estos días, okay. Quizás estoy en el teléfono en este momento, pero digo, hey, estoy leyendo un libro estos días, okay.
Quiere decir que no lo lee en ese momento, pero está en el proceso de leerlo, ¿ok? Y esa es una situación temporal, ¿ok? Yes. Now, questions, people. Preguntas. No, ok. Let's continue here. Okay, look at this one. Very, very important. Very present continuous for temporary situations. We use present continuous to express actions or activities that are temporal or for a moment. We use the present continuous to express actions that are or activities that are temporal or for a moment. Okay, that's how we use the present continuous. I have a mistake there. Metí un error ahí en esta cosa. Okay, esto. Okay. Estas actividades pueden ser, okay, las que mencioné arriba. These activities can be trainings, classes, courses and meetings. Okay. How do you say? Give me a second, people. Deme un segundo. Okay, sorry, I have a situation. Tengo un montón de mosquitos con mis zancudos que me están picando. Me acabo de echar un poco de veneno. Veneno. Me voy a morir entonces. Okay, continuemos. I was telling you the activities are trainings, classes, courses, and meetings. Okay. El training es entrenamientos o capacitaciones. Okay. Classes, cursos, o reuniones. Para mencionar unos cuantos. Okay. Hay más actividades, no solamente estas que son temporales. Hay muchas que son temporales. Okay. Ya tengo unos ejemplos de algunos trainings o de algunas capacitaciones. Academic trainings, work training, sport trainings, the classes, the English class, the math class, the psychology class, courses, the computer courses, cooking courses, the meeting, job meetings, school meetings, college meetings, etc. Okay. Todo lo que está acá, esas actividades que he mencionado, unas cuantas que he mencionado, todas son temporales. Okay. Ninguna es permanente, digamos así, esta actividad. Okay. Un entrenamiento no es permanente, dura quizás un mes, 2 meses, 3 meses. Una clase igual no es para siempre. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Un curso, 3 meses, 4 meses. Una reunión dura 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días. Okay. Eso es lo que llamamos una situación temporal. Okay. Y usamos el presente continuo para expresar estas situaciones temporales. Okay. Y ya vamos a ver cómo lo usamos. Ya verán. Okay. Questions. Preguntas, vocabulario, alguna palabra, ¿no? Teacher, ¿puede poner la diapositiva anterior un momento, por favor? Ah, no. Please. Yes, relax. Yes, acá está, esa es la que
Yes. Let me know when you finish. You finish? Yeah. Okay. Teacher. Thank you, teacher. Hello, tell me. Y esta última, ¿por qué me lleva esa palabra? At this moment or these days. The last example. Sí, el ejemplo 3. Ah. Dice, we are taking an English course. Se puede omitir. Ok. Se puede omitir. Se entiende que el curso de inglés va a terminar. Ok. Entiende que terminará. Si usted quiere ponerlo, we are taking an English course at this moment, no hay problema. Lo pone. Si no, lo omite. Ah, ok. Yeah. Es como el segundo. Wendy is having a meeting. Okay. At the moment, the meeting is going to end. Yes. Okay. Let's continue here. Questions here? Questions about this part? No? Magic finger. Look. Temporary situations vocabulary. Temporary situations vocabulary. At this moment, these days, these weeks, in the mornings, in the afternoons, at nights, at noons, okay? To mention some of them, okay? Yes. Now, let's see here. Can I continue? Yes. Todas las oraciones tienen que llevar alguna de estas. Not necessarily. Okay. Yes. La cuestión es que usamos el continuo para expresar algo que está pasando, la literal, por ejemplo, miren. Voy a escribir. La acción de este momento es escribir. I am writing. Estoy escribiendo. Ok. Pero si les digo de algo temporal, yo tiro el teléfono aquí lejos, lo dejo ahí. Y digo en general, hey, déjenme decirles que estoy escribiendo un libro, pero no en este momento. Si no vengo, no estoy escribiendo, sino que lo hago como una situación que es temporal, en general. Así como funciona esto. Puede decir, I am writing a book this year. Estoy escribiendo un libro este año, que durará todo el año, escribiendo la situación de la acción. I'm at soccer, is temporary. Son como acciones a corto plazo o a largo plazo, que son continuas. Y en el caso de ustedes, soccer is situation temporary, ¿verdad? Yes, it is. It's temporal. Eventos. Okay. Yeah. Okay, how do you say at this moment in Spanish? En este momento. Ajá. These days. Estos días. Estas semanas. In the mornings.
En las mañanas. En la mañana. In the afternoons. En las tardes. In the at night. En las noches. Por las noches. At noons. Mediodía. Al mediodía. Okay, perfect. These are some ideas, okay? Some examples, all right? But look, let's pay attention to these parts, okay? Let's be very, very careful with these parts, okay? The structure of the temporary situations. Esa estructura es la que vimos antes, no sé si se acuerdan, creo que la vimos el lunes, no me equivoco. La misma estructura, okay? Lo que cambia es que le agregamos una expresión que expresa algo temporal. Okay. Esa es la única diferencia. Ahora, now, the structure, subject, okay? Subject, el sujeto, I, you, she, he, it, we, and they. The auxiliary, be, am, is, are. We have a clear is R. The verb in ing form, eating, complements in a restaurant. Let's see the sentence. I am eating in a restaurant. You are eating in a restaurant. She is eating in the restaurant. He is eating in the restaurant, etc. Okay. Mauricio, yes. For example, in the afternoon, I went a popa. Sorry, repeat. In the afternoon, I went a popa. No. Es temporal. Es algo que así. No. Así va, un ejemplo. En español, en la tarde fui a popa. Eso es tipo pasado. Es pasado. Oh. Estamos lidiando con el continuo, presente continuo. Si quieres hacerlo continuo, yo estoy. Un ejemplo. Yo sería en la tarde estoy yendo a popa. Ajá, sería. Ahí sí. En la tarde estoy yendo a popa, sería. Así va. Uh-huh. I am playing softball in the afternoon. Okay. Yeah. Okay. Uh-huh. Okay. Very good. Very good. Preguntas. Questions. I don't have money. No aplica, ¿verdad? No. Eso no es continuo. Es temporal. It is correct. No, es correcto. Sí. No, es que se refiere a René. Es permanente. Eso sí es permanente. Decía aquí, me... Es broma, tita. Nada. Polvo. No, es de Satanic Music. René, lo que hablamos de temporal. Sí, es continuo, okay, algo progresivo, okay, progresivo. Ahora, un ejemplo podría ser de otro ejemplo ya un poco más claro, podría ser este, no lo sé. I am playing the match soccer in the afternoon. No, sería este. Yo estoy jugando en un torneo. Okay. Ah, okay. El torneo es temporal. Un mes, dos meses, tres meses. Okay. I am playing in a tournament. I am playing in a tournament. Okay. At the moment. At this moment. If you want. Un partido no aplica temporal. It's possible. It's possible. At the moment. At this moment. Okay. Prácticamente todas las acciones son temporales, todas son temporales, pero acá se refiere a una acción temporal que no está sucediendo en ese momento.
sino que es una acción progresiva, pero progresiva durante días, durante horas o durante semanas. Uh-huh. Okay. Okay. Ya vamos a ver cómo rinden en los ejemplos que les voy a pedir. Si no lo voy a entender mañana, como lo veo. Sorry. Si no lo voy a entender mañana, le digo, como lo entendí lo de ayer ahora. Ah, oh, okay. That's good. Okay. Vamos acá. Lo divide examples here. Wait, hold on. Give me a moment. Okay, here we have some examples. Here we have some examples to understand this situation better. Let me read from the beginning. Present continuous for temporary situations. We use present continuous to express actions or activities that are temporal for a moment. Trainings. What is trainings? What is trainings? Entrenamiento. Okay. Or capacitaciones. Okay. Well. Examples here. Jose is taking an English training at this moment. Okay. Jose is taking an English training at this moment. Yes. Okay. That's one example. Can you tell me that example in Spanish? Usted está tomando un entrenamiento de inglés en este momento. Mm-hmm. Okay. Delmi is going to school training these days. Delmi is going to school training these days. What about this one, Mr. in Spanish? Delmi está yendo a una capacitación a la escuela estos días. Sorry? Delmi está yendo a una capacitación a la escuela estos días. Relax. Carlos. Relax. Thank you, Amanda. Carlos is attending a machinery training in the mornings. What is machinery? Maquinaria. Sorry? Maquinaria. Yes, okay. And the example is, Carlos is attending a machinery training in the mornings. How do you say this example in Spanish? Carlos asiste a un entrenamiento de maquinaria en las mañanas. Okay, está atendiendo. Perdón, está asistiendo. Okay. Okay, very good. Let's continue. Okay, look, classes and courses. Alexander is taking a cooking course this week. Alexander is taking a cooking course this week. Okay, Wendy and Emma are preparing classes in the afternoons. You are attending the grammar course these days. Gramática, grammar es con doble N. Okay, so la pasé por alto. Let's see. Okay, very good. Acá aprenderemos más del continuo. Veamos, ya en general. Leamos todos. Okay, it says, the present progressive, el progresivo o el continuo, es lo mismo. The present progressive is used for activities. Eso es como un repaso de todo, ¿ok? The present
progressive is used for activities in progress at the exact moment of speaking. Time expressions such as now, right now, and at the moment often occur with the present progressive form. Okay, esas son progresivas que están sucediendo en el momento exacto. Can I call you later? Te puedo llamar más tarde. We are studying at the moment. Estamos estudiando en este momento. I'm trying to concentrate. Okay, silencio. Estoy intentando concentrarme. Look, it is raining again. Let's all relax. What happened, Nancy? Okay. Andale, dibujando. What is occur in Spanish? Ocurrir. Ocurrir. Yes. Okay. They are playing basketball. You are studying the present progressive right now. Es que sí, ejemplo perfecto. Ustedes están estudiando el presente continuo o presente progresivo en este momento o justo ahora. The present progressive can also express the extended present actions that are in progress but not happening at the same moment of speaking. You can use time expressions such as this week or these days to show when the action is happening. The action may be ongoing or may start or stop repeatedly, okay? Eso es lo que estamos viendo, de las acciones que no están pasando en este momento, o pueda que sí, pero son, se detienen, se repiten, se detienen, se repiten, es continua por un periodo de tiempo específico. Look, she's taking a computer course this semester. Ella está tomando un curso de computación en este semestre. I'm looking for a cheap car. Do you have any ideas? Estoy buscando por un carro o estoy buscando un carro barato. Okay. ¿Tienes algunas ideas? They are renovating their kitchen this month. It's taking a long time. Ellos están renovando la cocina este mes. Está tomando tiempo. I'm in the middle of reading a really good book. Estoy en el medio de una lectura de un libro muy bueno. Okay. Another one. Temporary situations can be expressed with the present progressive if we feel that the situation is not permanent or won't continue for a long time, okay? Usamos el continuo para expresión, para situaciones temporales, okay? Si sentimos que va, no va a durar mucho. I'm staying with a friend this week, okay? I'm staying with a friend this week. Estoy hospedando con un amigo esta semana. She's living in Seoul, en el Seoul, en el infierno. She's living in Seoul for a few months. Ella está viviendo en Seoul por unos pocos meses. Jack's working at the cafe until he finds a job in his field. Jack está trabajando en el café hasta que encuentre un trabajo en su campo o en su área. Okay. Very good. Uno más. Temporary or new habits can also be expressed with the present progressive for regular activity or regular habits that have continued for a long time and not permanent or shows to simple present. I'm drinking a lot of coffee this week. You're smoking too much. You're working late every night. Okay, another one. The present progressive is used to describe a situation which is slowly changing. My grades are improving this year. This technology is cheaper all the time. Global warming is becoming an important issue. My English is getting better. Okay, here we go. Now let's go back here to this point here. Okay, people, any questions? Estoy con un gran signo de interrogación que no sé qué fue lo que dijo, la verdad, pero iba viendo los ejemplos. Okay.
sorry. Okay. Y usamos el continuo o el progresivo para muchas cosas, okay. Para acciones que están pasando en este momento, literal en este momento, para acciones que se detienen, se repiten, se detienen, se repiten, eso es lo temporal, okay. Y para acciones que son permanentes, okay, que van a seguir ahí, pero se usa el continuo para expresar esas acciones que son permanentes. Algo que pasa en este momento, okay, lo, para las, sería yo, I am speaking, que estoy hablando, okay, en este momento. Okay. Otro ejemplo, que es de temporal, sería I am teaching módulo number 2. Okay, yo estoy enseñando el módulo número 2. Se detiene hoy a las 10, mañana va a iniciar a las 8, se detiene a las 10, inicia, se detiene, hasta un punto determinado, okay, es temporal. Ahora, algo permanente podría ser, o es, technology is changing. ¿Okay? La tecnología está cambiando y seguirá cambiando. Permanente. ¿Ok? Now. Gracias. Aún un poquito. Excelente. People, more questions? No, teacher. No? Okay, then. Perfect. That's not a problem. Now. Okay. Okay. La asistencia. Alejandra Yamilet. Alejandra. Present. Dice Yamilet Díaz. Present. Carlos Luis Tobar. Carlos Mario Bendaño. Okay. Carlos René Rivas. Present, teacher. Tiene Guadalupe. Present. Dora no, Emma no. Francisco. Present. Juan. Hello. Hello. María. Amanda. Present. Mario Alexander. Here. Gerson Domínguez Díaz Alas. Present. Noé Ortiz. Presente, teacher. Reina. Presente, teacher. Mauricio. Presente, teacher. Sandra. Yeah. Wendy, hello. Wendy and Yesenia. Present. Okay. Now, people, all of you, todos, we're going to think or create an example of the topic. Okay. Use the vocabulary provided and use the expressions. Okay. The temporary situation expressions. Okay. We're going to use that. All right. Let's start. Vamos a ver. Volunteer. Okay. Go. I am visiting. I am visiting. Así es correcto. Visiting. My family in the afternoon. Okay, okay. Another volunteer? Yes. I am studying English at noon at night. Okay, I am studying English class. At night. At night, okay, very good.
El continuo. I am drinking medicine these days. Oh, yes. These days. These days. Yes, you are sick. Okay. Another volunteer? Teacher. Yes. The vigiling, the vigilante, ¿cómo dice vigilante? Security guard. Security. Ah, pues eso sería security. Security guard. Security guard. I am there in the afternoon. No. No, el vigilante y yo estamos por la tarde. El verbo. Sí. El vigilante y yo estamos. Está. The are. Teire. Teire. No. No. Teire in the afternoon. No. Ah, porque tiene que llegar ING. Yes. Híjole. Ya. Teacher. Yes. Poncho. Yes, Sandra. ¿Puedo decir otro? Okay. Tony is taking English class. Okay. Yes. Okay. Yes. All right. Guadalupe. Me corrige, no sé si está bien. My father is listening to the nightly romantics. Repeat. My father is listening to the nightly romantics. Nightly. Las románticas de la noche. No sé cómo es. O sea, no sale todo el día, por eso pensé que podría ser una oración, porque solo en el momento sale. Uh-huh. Escucha, perdón. Okay. Yes, it's okay. ¿Está bien o no? It's okay. Uh-huh. Sir. Hello, Jonathan. Jonathan está allá. Ahí me corrige si está mal. Yeah, I am visiting my family in the beach. Okay. Yes. 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 Yes, it's right. Ay, Athena tiene uno. Teacher. Yes. Es que ayer mío la tiene. I am talking coffee in the afternoon. I am taking a coffee in the afternoon. Okay. Very good. Let's continue. Ajá. Coach. Teacher. Yes, Mario. Podría ser I am playing online PlayStation. I am playing online PlayStation. I am playing PlayStation online. I am playing PlayStation online. Okay. ¿Por qué no se puede decir online antes que el nombre de la marca? ¿Se oye muy feo? Yes. ¿O la estructura está mala? Es sintáctico en inglés. Es imposible. Es al revés. Ok. Thank you. En español decimos un carro grande. En inglés decimos grande carro. Grande carro. Yes, yes. Okay. María. Thank you. I have a job meeting this month. No good, huh? No está bien. No, it's good, but no good for the meetings. I'm sorry. Ah.
Boring, es aburrido. Ok, yes. Reina, hello. Hello, teacher. Ok, Reina. No sé si estará bien esta. I am healing, breathe, and in the afternoon. I am, sorry. I am sailing, brave in the afternoon. Selling? Estoy vendiendo pan. Bread, okay. Yes. Bread in the afternoon. Afternoon, okay, okay, yes, yes, it's okay. Okay, Noé, hello. Okay, teacher, sería I am going in the school tonight. No sé si está bien. I am going in the school tonight. No, tonight no. No, no, no. La cambio por otro complemento. Uh-huh. Okay, okay. Okay, then. Let's give him some time to do that. Okay. Yes, Francis. Yes, Mauricio. A ver si latino ahora. Okay, okay. Sí. Híjole. Mira, aquí he puesto. Julie is working in Chicago in moment. This month. This month. Uy, cabal, tuismo. Perfecto. Está bien, bye. Yes, hoy sí. Okay. Está bueno. Perfecto, perfecto. Ok. Okay. Nelson. She is eating sushi at this moment. Ok, ok, very good. Thank you very much for that. René, hello. Hello. Uh-huh. Hello, teacher. I am eating the hamburger in this moment. Okay, okay. Very good, very good. Let's see. Bri, say that. Hello. Hello, teacher. No sé si está bien, pero yo hice una que dice, she is talking in the meat. She's talking? Eating. She is talking in the meeting. In the meeting. Ajá. La reunión. Falta algo. En estos días, these days. Yo le puse off tomorrow. No, tomorrow no. No. ¿Sí? ¿De hoy? These days, estos días. This day. Uh-huh. Okay. She is talking in the meeting this day. These days. Okay. Day. One. Okay. Yeah, right. That's two. Okay, okay. Sorry. Alejandra. Alejandra. Yes, teacher. Yes, yes, yes. You finished? No. Yes. Holly. Hello. Hello. Teacher. Hello. Hello. Yes. Teacher. Yes. Me escucha. Yes, I can hear you. Clear, loud and clear. Okay. Permitan. Un ejemplo era, ¿verdad, teacher? Yes. De pregunta, perdón. Es que he escuchado cortada casi toda la clase. Sorry. Sí. Your internet is bad. It's bad. Bad, 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 really bad. Sí, sí, ahorita es una barrita de señal la que tiene mi teléfono y eso le pasa a la compu. Oh,
Oh, no. Entonces. Tell us. Es pregunta igual como ayer, solo que le agrego una guía de tiempo, ¿verdad? Exacto. Es como temporal. Okay. Yeah. Why are you talking every Monday? Okay. Every morning is seven, okay. Very good. People, questions. No questions? Okay. Perfect. No problem. Want to do something right now here. Miremos a la pizarra un momento. Ahorita para la vean. ¿Logran ver? ¿Yes? No. Está cargando. WH questions for temporary actions. Okay. Mm-hmm. Now we have some of these WH questions. I will show you right now, and then we're going to do an activity. Okay. Activity is what are you doing these days? Okay. Which places are you visiting on this? On vacations? Okay, look, I have some examples of some possible questions about temporary actions, okay? First question number one is, what are you doing these days? Which places are you visiting on these vacations? Who are you visiting this month? Why are you reporting progress every day? Where are you buying coffee these days, etc. We can continue creating more questions, okay? Yes. Let me just. Sorry. Which. Okay, more examples. Which class are you taking this year? Who are you talking to in the mornings? Okay, I'm going to copy these questions. Okay,
and we're going to practice a little bit. The questions have been shared in the chat. The questions are in the chat. Okay, right now we have how many participants are here? 16. Okay, I'm going to create groups. Okay, crearé grupos. Y en los grupos vamos a crear una conversación. Okay, creo que habrá solamente un trío e solo parejas. Okay, habrá un trío y luego solo parejas. Okay, entre ustedes se van a preguntar, se van a preguntar estas las preguntas para la redundancia. Serán estas preguntas que están acá. Por ejemplo, yo le pregunto a René. Hey, René, hello. What are you doing these days? Y luego René me va a explicar usando la ING. Y luego me pregunta a mí. Hey, Mauricio. And you, what are you doing these days? Ok, una conversación. Ok, eso vamos a hacer en este momento. Preguntas. No questions. Ok, tendremos aproximadamente 10 minutos para poder completar la conversación. Queda prohibido usar traductor. Todo así. Ok. Lo estoy viendo. Todos. Okay. No se acostumbren, no dependan de traductores. Ok. No es nada bueno. Ok. Vamos a hacer. Oh, no, dice Sandra. Ah, la descubrimos. Es en serio, Sandra. Y yo era broma, le decía, pero mire, ese se dio color. Puso otra. Ok. I'm going to create a group right now. Quedará un grupo de tres. Si no me equivoco. No. Somos 15. Conmigo son 1,090. Entonces son 14. Bueno, entonces quedará de dos. Ok, vamos a los grupos. Let's go. Unámonos a los grupos en este momento. Le voy a decir aquí. ¿Y cuántas preguntas serían, teacher? La que su imaginación y conocimiento le dé. Bueno. Teacher, no son las que usted mandó al chat. No. Esos son unos ejemplos. Uh-huh. Un modelo. Ok. Vamos a los breakout rooms. No me sale ahí para meterme a los grupos. No le aparece la opción. Uh-uh. Tendría que aparecerle diseño. ¿Francisco le aparece a usted? No. ¿Francisco? No. Ok. Hoy creo que sí. Hello, Francisco. What happened? No sé, sé que estuve en un grupo con JJ y Yesenia, pero de ahí me sacó al principal. Y si aparece ahí en el grupo que no se ha unido, dice.
pues no me parece opción de meterme. Wendy, parece que está con... Okay, vamos a mandar acá a... Mandaremos entonces el nuevo SNS 3. Ok, ahorita. Hello, tell me, what are you doing? I am writing. I am writing in my book. Ah, que eso estoy pensando, pero ¿el qué me dijo? I am writing in my book. Mm. ¿Está escribiendo en el cuaderno? Ajá, pero no sé si está bien. Teacher, solo estaría bien así, solo agregarle así, in this moment. Le pregunto, what are you doing these days? Solo, what are you doing? No, para these days. Porque es para... What are you doing? Para ser específico. What are you doing this day? Entonces ahí sí le puedo responder. I am writing in my book. En ese caso la pregunta usted puede responder varias acciones, no solamente una. Usted puede decir, René. ¿Qué he hecho este día, verdad? No, ¿qué está haciendo estos días? ¿Qué está haciendo? Estos días. Yo le puedo responder. I am tell me, oh hello tell me, I am studying the English in the night. No, in the night sería. In this moment, me dijo. Ajá, in this moment. Yes. Pero como le está preguntando ya del día. In the morning I going sería I am writing in my book and listening romantic music. No lo va a escribir. Relax, Telvi. No, es que como lo veo así. Me va a pegar. Es bien fresco, ¿no? Sé lo que me va a responder. Dije. What more? ¿Cómo? ¿Qué más? Solo eso, dos acciones. Dos acciones voy a poner nada más. Sí, ahora. ¿Y qué cenaste en esta noche? Sí, está. ¿Pero cómo es? I have dinner. No, yo para preguntarle. Eating.
What? What are you eating? ¿O qué cocinaste? Recordemos, depende que... Para que me responda usted. Perdón, teacher. Recuerden que son acciones temporales. Okay. Y es el que comiste es pasado. No es progresivo. Por ejemplo, le preguntaré, ¿qué estás comiendo esta semana? Esta semana. ¿O qué estás comiendo este mes? Okay. Continue, people. Thank you. But ya lo agarró el teacher. Ya viene el profesor. No, ya lo están. ¿De quién? Progresivo. La pregunta es ¿qué hace en la tarde? No, van, es progresivo. No. ¿Qué? Algo progresivo. ¿Qué está haciendo en las tardes? Ah, vaya. ¿Qué está haciendo en la tarde? ¿Qué está? Pero puedo preguntar, what are you doing? Porque si pregunta what are you doing, es que estás haciendo en este momento. Sí. Okay. This moment. The afternoon. Sí. Afternoon. Yes. Otra pregunta. I am practicing the pronunciation, the English language. English language. Okay. Yeah, I'm practicing. Okay. Practicing. Y la otra sería ¿qué tipo? ¿Qué tipo de bebida? ¿Estás tomando? ¿Sería progresivo? Sí. Sí, es progresivo. Ah, pues sería esta. Sería... What kind of... Con esa tuve problemas ayer. Ayer sí me costó esa. Sería what kind of an object, a person, an animal, a place, or others. What kind of? Wendy. What? Entonces, la pregunta sería, what kind of drink? ¿Qué tipo de bebida? Drink light. No, como gusta. No. Progresivo. Tendría, sé. Yo ayer me perdí con esa, justamente con esa, what kind of, porque no. Después de los. No sé, bueno,
Después del love, le pone el objeto. El objeto. Así como se lo dijo ahora. ¿Qué tipo de bebida? What kind of drink? ¿Qué tipo de drink? What kind of drink? Ajá. Y luego progresivo. Y es, no es redundante en el inglés decir what kind of drink? Drinking. No se puede. ¿Qué no se oye? Es redundante, sí, sí. What kind of drink? No se puede. What kind of drink? Are you drinking? I'm drinking, se puede decir. Yeah. Maravilloso el inglés. Ah, pues. Continue. Ah, pues puede decir. Sí. What kind of drink are you drinking? Continue. It's good. It's good place. Así que tenemos que salir de la reunión ya. Ah, guay. No. Así dice aquí, entendido, le voy a dar. No hay. Ah, el. No, el todavía no. Es que me apareció ese mensaje. Decía que teníamos no. que salir de la reunión. No, todavía. ¿Did you finish? No. No, Lo que pasa, Amanda, que nos estamos anotando quién va a hacer la pregunta y quién va a hacer la respuesta y nos estamos poniendo también utilizando la estructura que nos ha dado él. Pero él dijo una conversación. Sí, pero utilizando la los verbos en presente continuo, ¿verdad? Yes. Sí. Comenzamos con Francisco, como le decía yo, utilizando las preguntas que él puso en el chat. Y él respondía utilizando las preguntas. Ajá, yo he hecho las preguntas que están en el chat, que el teacher puso de ejemplos. Ajá. Pero hemos respondido nosotros. Así algo. Teacher, ¿no era una conversación utilizando las preguntas? ¿O solo era dar respuestas a las preguntas? Pero las respuestas también tenían que ser utilizando la estructura que hemos estado viendo. Yes. Ajá, sí. Conversation like, hello, Amanda. Hello, teacher. No. What are you doing today? Well, I am working in my office these days, teacher. Okay. Yes. Yes. Yeah, the one to me, luego. And you? Hey. And what about you? I am going to the gym this week. To the gym, wow, excellent. It's good. Trabajar rostro. Estaba cerrado. Véndale. Yo también voy, nada abajo. Será permanente. Okay. Bueno. Hagamos la conversación, ok. Es como una conversación que hablamos de tú y tú, ok. Continuemos. Yo iré a otro grupo en este momento, ok. Continue, people. Ok. Ay, ¿qué sería? Ay, apareció el profe. Blue. I am from El Salvador. Así. No, sería I live. I live in El Salvador. Porque me diga I from, le tiene que decir where do you from? Sí sería, ¿verdad, coach? No, where are you from? Where are, pequeño detalle, me estoy comiendo. Where y así eran las preguntas. No, ajá, la pregunta sería where are you from? Teacher, ¿estará bien así como lo estamos haciendo? No. No. O era sujeto con you are todo es progresivo.
Eso, ahí ya estoy usando. O sea, washing. Pero, by, por ejemplo, you are watching TV, no. Yeah. You are sí, se puede. Watching TV. Yeah, you watch TV. Pero les decía, les comentaba que todo lo que estamos haciendo en este momento tiene que ser temporal. Ok. Temporal. Tiene que agregar una expresión de una expresión temporal. Por ejemplo, ¿qué estás viendo esta semana? O sea, por ejemplo, ahorita estás viendo tele. Uh-huh. O televisión. Pero, ajá, no. puede ser qué serie estás viendo esta semana. Okay. Porque es temporal. Podría ser what having dinner in Fortnite. Sorry. What podría ser que estás cenando en las noches. What are you eating? What are you eating? At night. For night. At night. Ajá, sí, at night. Uh-huh. Podría ser otra, que bueno. What are you? ¿Cómo podría ser? Es que en español la... En español, ¿puedo usar traductor? Es que en español rápido puedo formar la pregunta, pero en inglés traducirla es lo difícil. Teacher, por ejemplo, ¿cuánto tiempo harás dieta? ¿Estará bien? No. No. No es continuo. Es temporal. Sí, pero tiene que ser continuo el verbo, progresivo, comiendo, corriendo, bailando, manejando, diciendo, trabajando, reparando, todo en ando. What you are... Quizás sería, ¿por qué? 18. ¿Por qué estás haciendo dieta este mes? Podría ser coach. Uh-huh. Why are you? Sería verdad, porque estás reparando tu automóvil. Uh-huh. Sí, será. Así sería verdad. We are you fixing your car uh-huh. in the morning. In the mornings. Mornings, ajá, porque ajá, lo hacen las mañanas. Uh-huh. Se puede, ¿verdad? Yes, continue. I will go to a different group. Sorry? I'm going to visit another group. Iré a otro grupo. Ok. Recuerden. Nombre oficial de nos copia. Todo es progresivo. Teacher, solamente una pregunta. Por decirle así, ¿por qué parte de la novela vas? No. No hay progresivo, ningún tipo progresivo. Bueno. Recuerde, el verbo tiene que ser progresivo. This is muy interesting. Se nos acabó el tiempo y no practicamos. No, aún no se ha terminado. What do you do, Sally? I am selling in construction product. Oh, very good. Where is it, your laboratory? My laboratory, it is American Park. Son. American person. Yes. Where do you factory, Nelson? My factory is in Nejapa.
I am working to visit client in Paracentral Zone. It's okay, Nelson. Your work is interesting. Okay. Okay, Mr. Ivan. Hello, teacher. Hello. ¿Cómo nos escuchamos? No good. I'm sorry. Me lastima. Okay. Sorry, continue people practicing. Okay. I'm going to go to a different group. The last group is. Teacher Carlos se acaba de conectar porque va manejando. Yes. Entonces está dividiendo. Okay, no problem. Okay. Okay. He's driving. Qué bien. Ya finalizamos, teacher. Excellent. You are very intelligent. Okay, goodbye. Yes. Esperando el llamado, estamos para salir a... Okay, a la guerra. Perfect. A la guerra. Exacto. A las okay. Tablas. Tendrá que manejar hasta San Miguel, tal vez. Ah, bueno. Ajá, cabal. Porque estaré manejando. Ajá. Sería because driving. Because driving to San Miguel, ¿verdad? To San Miguel, because, ajá. Because. Because I drive. Because I driving. To San Miguel. Quedaría, I am visiting 3 persons this week because driving to San Miguel. Ajá, correcto. Yes, teacher. Finish, teacher. All right. Interferencia. Sí, que estaba con. Hello. Who is ready? ¿Quién está listo? Nosotros. Ay, teacher. Denme en mí. Okay. Angel. Oh, teacher. Yo tuve problemas con el Inter y por eso que de a último me agregué a ese otro grupo y ahí la regué ahí. Les interferí. Ah, okay. Estaba trabajando con Juan y de repente me acabó el Inter y un solo relajo ahí. Aquí en mi casita. Me dejó solo y abandonado, como 15 minutos. Ay. Ok, Yesenia tiene 0. No, como Kim Flynn, no. No, ese está mal ahorita. Pues está en la casa. Está acompañado. Ajá. Claro. Bien acompañado. Lo tienen empujando los bajeros. Con Tony Saca está. Todas las personalidades. Tipo, relax, que se enojó del mi día, que estuvo serio, así que. Okay. Hello, René. What are you doing? ¿Qué dijo? I don't know. Nada, nada. Yes. Continuamos. De nuevo. Hello, René. What are you doing? Hello, tell me. I am studying a course in English in this moment. In you, tell me, what are you doing this? I am writing in my book and listening romantic music. And what are you eating this week, René? Actually, I am eating sandwich in my dinner.
In you, tell me, what are you eating this week? This week, I am eating fruits and vegetables for lunch. And which place are you visiting on this vacation? I am visiting the Tasso Marina in my vacation, tell me. In you? Which place are you visiting on this vacation? I am visiting my grandmother. I am visiting my grandmother in vacation. Nice to meet you, Good. Rene. Nice to meet you. My pleasure. Okay. Finish, teacher. Excellent, people. Thank you very much. Tell me, and thank you, Rene, for the activity shared. Let's see. Elizabeth. Hello. Hello. Okay. Nelson. Okay. Hello, Sandra. How are you? Hello, Nelson. I am fine. I am fine. Thank you. What do you do? I am working in the laboratory in June. I am working in Sales. What do you do in the laboratory? I am test for embellishment by government. Oh, this is much interesting. What do you do, selling? I am selling in construction product. Oh, very good. Where is it your laboratory? My laboratory, it is American Parsons. Where do factory is? My factory is in Nejapa. I am working visit my client in Paracentral Zone. It's okay, Nelson. Your work is interesting. Oh, thank you. Goodbye, Nelson. Goodbye, Sandra. Finish. Okay, okay. Thank you very much, Nelson and Sandra. Escuché que dijo paracetamol. No. Okay. Perdón, teacher. Sorry. I don't listen. No, no dije nada. Zona paracentral. Sorry. Zona paracentral, dijeron. Yo escuché paracetamol. Okay. De hecho, ya, okay. Mucho okay. COVID. No, es broma. Entendí. Relax, teacher. Yes, I'm relaxed. Francisco está frustrado. Francisco. Sí, porque hicimos muy poquito, estamos frustrados. La gripe me tiene mal. Tome paracetamol. Exacto. Ay, por Dios. Tome un poquito de gramosón. Malo. No. Té de manzanilla con miel. Buenísimo. Gracias. Eso es. Y chaparro. Ah, también eso. Ahí tengo. Vaya, échese una copita. Dos tequilazos y adiós gripe. Un frozen de limón también, o de naranja. Ella, lo quieren matar. Sí. Ok. Francisco en Juan, right? Yes. Mm-hmm. Okay. Hi, Francisco. What are you doing this day? Hi, Juan. I am studying in this moment. Amanda. ¿Puedo preguntar? Bueno. Entonces, pregunto yo, which place are you visiting in this vacation?
y ella respondió, I am visiting Tegucigalpa City. ¿Quién va a responder ella? Eso iba a responder ella. Sí, pero tiene, eso tiene que responder ella. Pero no está con, no con no el micrófono. El micrófono no funciona. Ahí, amanece. El micrófono. Ah, con razón. Perdón. Ah, ok. I am visiting Tegucigalpa City for 2 days. Me pregunta usted. Me manda la pregunta a usted a mí. And what about you? Cisco? Which place are you visiting on this vacation? I am visiting La Paz and Aguachapán. Visiting. Excellent. Visiting. Excellent. And which course are you taking this year? Francisco? Hello. Which course are you taking this year? No, lo siento, no puedo. Amanda, haz José. Uh-huh. Le pregunto José. Que yo le pregunte. Yes, yes. The same question. Okay. José, which course are you taking this year? I am taking course computation this year. Excellent. Only a computer course or a course? No. English too. Okay. No, that's okay. It's okay. Thank you, Juan. Thank you, Francisco and Amanda. Hey, people, it is time. Pasamos 5 minutos. It is time to go. Who is going to stay today? The 10 minutes. ¿A quién le corresponde quedarse hoy? I don't remember. Revisamos. Permítanme. Vamos a ver. Check it out, teacher. You, Noé. A Noé Ortiz le toca. Yes. Vaya, no. No me toca a mí. No, sí. Creo que no. Jueves 12 de agosto, dice. Yes. Noé Ortiz Carrillo. Sorry, Noé. I am asleep, teacher. Sorry, Noé. Okay, people. Do you have okay. Any questions? Question? No. No? Okay. People. El domingo le toca a Noé. Mañana todos la cámara así. Como Noé. Como Nelson. Ay. Excelente. No, bueno. Okay. People, thank you for joining the class today. Okay. I will see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. No. Sí, la lista. Ya pasé. Good night. Bye. See you. Good night. Bye, people. Good night. Good night. See you tomorrow. Tomorrow. Bye. Thank you.
Bye. Bye bye. Hello, Noé. Hello, teacher. Primera vez que se queda. Bueno, me quedo yo, ¿va? Yes. First time. Primera vez. Sí. ¿Por qué nunca me había tocado? No. Ok. Any questions? Quiero ver. Ah, fíjese que esa es el presente continuo. Sí, lo entiendo un poco, pero ya como ya estaba usando el presente continuo con las temporary situations, sí me ha costado un poco, fíjese. Ya el segundo tema, ¿eh? Con las temporary situation, ya me ha costado un poco. Entiendo. Acostumbrarme. Pero teacher, yo quizás no sé si es la última palabra es la diferencia, por ejemplo, que dice, eso lo que capto hasta ahorita, ¿verdad? Que este tema que estamos viendo tienen que, digamos, agregar at this moment, this day, this week, and this morning. No sé si eso hace la diferencia, teacher. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y ahí es... Eso es todo. De ahí la estructura es casi igual, ¿verdad? Que la otra. Sí, y la parte esa de la at this moment, estos días, these days, esa es la clave para identificar si es algo temporal. Porque okay. Si yo le pregunto a usted, Noé, ¿qué está comiendo? Eso se refiere a algo progresivo en este momento. ¿Qué está comiendo usted ahorita? Pero si le pregunto, ¿qué está comiendo esta semana? Hoy es jueves. Aún le quedan tres días a la semana. Viernes, sábado y domingo. Tres días más. Ok. Sí. Eso es... Nada más eso era mi... Bueno, un poco de confusión, va. Yo creo que quizás todos los compañeros, pues, hemos tenido un poco de trabas ahí, va. Desde ayer, porque es el tema bastante... ya más que crea confusión, pero sí, es más un poco más complejo que el presente continuo, creo yo, pero sí, lo logro asimilar. Nada más voy a practicar, ¿verdad? Voy a practicar con los ejemplos que tenemos aquí para lograr entender, bueno, dominarlo correctamente, ¿verdad? Porque sí, la estructura sí lo logro comprender, ¿verdad? Las estructuras son casi similares, ¿verdad? Yes. Teacher. Yes. Sí. Sí. Okay. Y dígame, ¿qué hace algo para practicar inglés todos los días? ¿Qué hago yo? Para practicarlo todos los días. Para practicarlo todos los días. Uh-huh. Aparte de la clase. Yo me meto a los videos, va. Igual tengo libros que creo que quizás no vienen al caso, pero sí, ahí los tengo, no sé si puede ver este. Este yo siento que me ayuda bastante porque ahí están las frases, palabras así, y aún el teléfono también tengo unas, ¿cómo se llama? Aplicaciones. Cómo pronunciar las palabras, ¿verdad? Además de eso, también en YouTube hay programas que le enseñan a uno cómo ir identificando las oraciones, cómo se estructura. Yo me meto bastante a eso, ¿verdad? Entonces casi todos los días hago eso, ¿verdad? Trato de, aunque se queda unos par de minutos, pero sí. Yo siento que me ha ayudado bastante. Entiendo. ¿Verdad? Sí. Música. Ayuda bastante. Música también, correcto, sí, se me olvidaba. La música también ayuda bastante. Ya, música ya, como ahí aparece, hay una música que aparece la letra, ¿va? Esa ayuda más todavía.
Y después uno ve la traducción, va. Entonces, yo siento que sí me ayuda bastante la música, los libros y los videos de YouTube, que ahí le explican, hay temas, muchos temas que le explican, ¿verdad? Pero esos temas que usted nos ha dado últimamente, realmente son nuevos, va. Porque para mí son nuevos, va. Pero quizás no lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? Sí, sí. Hasta ahorita que le dio más profundidad a usted. Uh-huh. Está profundizando en estos temas. Uh-huh. Sí, sí. Eso le podría decir. Uh-huh. Entiendo. Pero de ahí todo bien. Todo bien. Sí, mi consejo. Todo bien. Mi consejo sería que siempre se rodee de todo lo que haga en inglés. Ah, ok. De todo lo que esté haciendo, okay. alguna acción que esté haciendo, incluso en. Use progresivo, es imposible. Todo lo que haga, piénselo en inglés. Si ve un animal, un perro en la calle, diga, there's a dog o algo así. Okay. Ah, ok. Ayuda bastante, teacher. Música. Ayuda bastante eso, quizás. Sí, la música en inglés también. Música en inglés. Película. Música en... Si ve películas, véalas en inglés. Si ve series, véalas en inglés. Ok. YouTube. Ajá. Es todo en inglés. Uh-huh. Sí. Y eso ayuda mucho. Sí. Un montón, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Yes. Sí, está bien. Y no sé cómo voy en la cuestión de los, ¿cómo se llama? De los temas que uno va rellenando. La verdad no he tenido chance, pero sí, lo que mañana va a poner al día. Okay. En lo que. Por ajá. Sí. Es tercera semana, ¿verdad? Tercera semana, sí. Ah, ok. Vamos a poner al día. Para ya cerrar esto ya. Sí. Ok, sí. Teacher, ya me están pidiendo acerca de los, de que hay que llenar el otra vez, la empresa, sí, los datos otra vez para el próximo ciclo, ¿verdad? Sí, ya están en eso. Ah, ok, sí. Bueno, está bien, estaría bien. Sí. Bueno, creo que... Hello. El día mañana nos vemos. Va. Ok, teacher, está bien. Ok. Ha sido un gusto, teacher. Good night. Y primeramente, good night, teacher. Good night. Ok, ok. Adiós. Motivado. Bueno, eso, Lee. Eso. Hello, teacher. Hello, Carlos. Can you hear me? Yes, I can hear you. Y la disculpa, no pude estar en clase. It's no okay. Sé si puede ver, pero todavía voy manejando. It's okay. Yo solo de último pude medio conectar, pero tal vez rapidito, no sé de qué tema hablaron. Hablamos del presente continuo para actividades o acciones temporales. Ah, ok. Bueno, igual creo que en el transcurso, no creo que mañana, pero por lo menos el fin de semana creo que voy a poder ver la clase completa. Ok, está bien. Entonces nada más ahí las disculpas, no pude haber estado en clase. It's okay. Al 100%. It's not a problem, it's okay, Carlos. Okay. Yo entiendo, okay? I understand. Bueno, okay, teacher, nos vemos mañana, primero Dios. Excellent, thank you. You have a good night, Carlos. Bueno, good night. Tenga con cuidado, ¿ok? Tenga con cuidado. Cuídese. Bueno. Chao. Bye bye. We're done.